Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas con emprendedores y negocios de éxito. Nos encontramos en esta ocasión en una empresa que tiene ya una trayectoria que probablemente ustedes conocen, pero para quienes todavía no lo identifican, estamos en Zafiros Coffee. Una empresa que tiene una trayectoria que muy bien podemos acá identificar a quien ha sido parte de esta idea innovadora, llamémoslo de esta manera. Tenemos acá a Jorge García, muchas gracias por recibirnos. Y vamos a comentar un poco sobre cómo es la trayectoria, cómo nace esta, en un momento, idea de negocio, que luego trasciende de jóvenes, pasa a ser un asocio y posteriormente, dadas las circunstancias, ellos han ido innovando sus productos y sus servicios. Así es que vamos a conocer también cuáles son aquellos productos, cuáles son aquellos servicios, las atenciones que ellos también tienen dependiendo de lo que usted necesite. Y déjenme contarles que la calidad es algo exquisito, inigualable de hecho, porque por tradición les diría que el cafecito y el postre, eso jamás debe de faltar. Así es que bueno, vamos a conocer de primera mano, Jorge, cómo ha sido todo este proceso, la historia, cómo los ha llevado hasta donde están y también mencionar cuáles son los productos y los servicios que ustedes ofertan. Ok, bueno, primeramente gracias por el espacio que nos brindan. Coop Zafiro nace inicialmente como parte de estudio en agroindustria. Somos técnicos en agroindustria de ITSA. Entonces, como parte de la malla curricular en ese momento, se corrían módulos como emprendedurismo, pues en marcha de una microempresa colaborativa y planeación de negocios. Entonces, seguido de eso con un programa de PNUD, la OEI, decidimos concursar para ver si ganábamos un capital semilla y también íbamos de la mano para conformarnos como cooperativa legalmente establecida con INSAFOCOP y así lo hicimos. Entonces nos legalizamos como cooperativa el 30 de octubre del 2013 y recibimos capital semilla inicialmente el 24 de mayo del 2014 y iniciamos labores como panadería el 1 de junio del mismo año, del 2014, y pues era inicialmente como parte de complementación de ITSA, como una tarea hasta cierto punto, pero luego ya lo fuimos poniendo más en práctica, más en serio, tomándolo no como emprendimiento, sino como algo en teoría para desarrollo, para que no fuera lo que hacíamos en el tiempo libre, sino irlo mejorando, avanzando en ello. Y pues ya dejamos de alquilar una casa pequeñita en Totolco y nos pasamos siempre ahí mismo en Totolco a una casa más grande, donde ya no solo vendíamos pan, sino que empezamos a vender comida, luego metimos la cafetería y es así como logramos ya tener la parte de Zafiro Coffee, teniendo los permisos de Ministerio de Salud, en la alcaldía, de facturas, el Ministerio de Hacienda, el registro con el CNR, pero para llegar a todo eso pues han sido que alrededor de 7 años más o menos para poder estar donde estamos y básicamente vamos encaminados en lo que queremos, pero no estamos todavía al 100, seguimos desarrollándonos, recibiendo capacitaciones, buscando la manera en cómo ir adecuándonos al tipo de mercado bajo las circunstancias que se han dado a raíz de todos los procesos que se han dado en la realidad a nivel mundial, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, sabemos que ustedes están innovando siempre, están buscando las mejores alternativas, de hecho, para suplir las necesidades de toda la demanda. Ustedes migraron también a la parte del servicio a domicilio, pero de un momento determinado. Dentro de los productos y servicios que tenemos acá, de hecho, del menú, déjenme contarles que es un menú muy variado, bebidas calientes, bebidas frías, y también tienen el servicio a domicilio. Así es que, comentar un poquito sobre los productos que ustedes ofrecen. Sí, principalmente nosotros tenemos comida, café gourmet y postres. El envío a domicilio aplica para los tres, y básicamente en la parte de comida trabajamos de lunes a sábado,
de 8 a 5 de la tarde. El delivery lo hacemos más que todo en el almuerzo y cubrimos toda la zona central de Chalate. Llegamos cerca del Andrés Bello, lugares aledaños al centro de Chalate. Y es un menú variado con varias opciones, precios accesibles que rondan los 2.75, 3, 3.25, dependiendo de las opciones. Y no solo cubrimos almuerzos, o sea, también cubrimos eventos, reuniones, en la parte de pastelería, también servir la comida en los eventos. Hemos cubierto eventos en la Plaza San Antonio, en San Miguel Mercedes, bueno, de hecho también en el local. En la parte de Café Gourmet, pues contamos con el equipo necesario para poder brindar y la materia prima necesaria. Utilizamos una mezcla entre pacas, borbón y pacamaras. Damos el servicio de café en cuestión de expresos, expreso americano, americano, cappuccino, moca, latte, etc. Y en la parte de postres tenemos tanto dulces como salados, en el caso de sándwiches, hamburguesas, tortas, tenemos budín, tres leches, tenemos donas, cheesecake, entre otros productos que vamos haciéndolos en base a cómo se va moviendo el mercado y básicamente adecuándonos a las características que tengamos de los nichos de mercado, porque tanto como tenemos segmentos de clientes que son estudiantes del Infrance, del Andrés Bello, de, digamos, oficinas o negocios locales en los cuales pues el rango de gastos va a ser variado, entonces tratamos la manera de poder no solo dar el producto, sino también hacérselo llegar y sin incurrir tanto en el costo. Excelente. Ya vemos entonces cómo puede usted contactarse si necesita el servicio. Ya escuchamos que pueden llegar a domicilio y atender su evento. Por evento podemos entender inclusive eventos sociales, eventos corporativos, porque de repente alguien quiere en su oficina, en su lugar de trabajo, o inclusive algún aniversario de alguna empresa, también ustedes pueden llegar a asistir a este evento. Y desde luego también la parte pues de cafés, de postres, inclusive puede pasar al local, ¿verdad? Pero sí, algo bien importante, para poderse comunicar con ustedes, ¿cómo es el mecanismo? Pues básicamente nosotros utilizamos WhatsApp, el número de WhatsApp es el 7723-3560, también para llamadas, o está el teléfono fijo, el 2399-4686. Y también estamos en Facebook y en Instagram como Zafiro Coffee, donde tratamos de subir historias, productos de lo que hacemos, lo que podemos ofertar. Y sí, hemos cubierto tanto 15 años, eventos como corporativos con algunas empresas o, bueno, oficinas ya de acá de Chalate bastante grandes. Entonces cumplimos con los requisitos como facturación, permisos sanitarios, toda la cuestión, modalidad de envío, de empaquetado y todo, para poder brindar un servicio, no solo, digamos, dejarlo y ya lo entregamos, sino tratar de que el cliente quede satisfecho con nuestro servicio. Es lo más importante, ellos buscan esa calidad. Y fíjense que algo bien, bien importante que mencionar acá es que cuentan con todos los permisos, está legalmente constituido, y esto debemos nosotros de entenderlo como la mejora de la calidad, y desde luego que va a ser el mejor servicio lo que van a proporcionar por Zafiro's Coffee. Así es que dentro de todo este proceso ha llevado a ustedes la mejora continua también. Ustedes han ido detectando en todo el momento qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente necesita. De todo este aprendizaje, ¿qué les motiva a ustedes continuar con todo este tipo de servicios y con toda la calidad de sus productos? Sí, bueno, en su momento para llegar hasta acá hemos recibido apoyo de diversas instituciones. Hemos puesto de nuestra parte no solo en tiempo, también dinero, espacio. Pero no estaríamos acá de forma, digamos, propia sin la ayuda de instituciones como el Plan Internacional, CONAMIPE, bueno, en su momento ITCHA, el Ministerio de Educación, cursos de INSAFOR,
con AMIPE, FUSADES, empresas, bueno, organizaciones que dan apoyo, pero nosotros las buscamos en su momento y pudimos no solo, digamos, hacer el, digamos, la planeación de una empresa, sino utilizar métodos más factibles, con modelos de negocios más adecuados, porque un plan de negocios es tedioso hasta cierto punto y un modelo de negocios pues es práctico, y lo hemos ido cambiando, haciendo iteraciones para poder seguir estando dentro del mercado, porque como les repito, han habido muchos cambios que han hecho que tengamos que hacer cambios que a veces no se quieran, como el incremento de costos y todo eso, pero gracias a Dios pues hemos tenido la oportunidad de seguir avanzando, porque ya esto ya no es básicamente un emprendimiento como en los tiempos libres, sino que para nosotros ya se vuelve el trabajo de todos los días. Entonces es un poco difícil, pero sí, al momento de emprender a veces sí salen bien las cosas, a veces no tan bien, y a veces hay días que no salen nada bien las cosas, pero nosotros decimos algo que pues mañana va a ser otro día y pues seguimos adelante, porque tanto como hay cosas buenas en el emprendimiento, hay a veces cosas que se vuelven más difíciles en el punto de cumplir los permisos desde cero, pues cuesta bastante, y a veces pues uno trata de obviarlo, pero lo mejor es verlo como meta y no como obstáculos. Así es. Bueno, lo importante aquí es el consejo que nos llevamos siempre, es estar a la vanguardia, innovar. Si hay errores, si hay dificultades, uno tiene que buscar las alternativas. Yo los invito para que ustedes puedan comunicarse, puedan contactarse. Hoy por hoy están ubicados en... En la primera calle Oriente, casa número 21, atrás de Agroferretería El Halcón, pero es básicamente frente a PC Center. Frente a PC Center. Sí. Les digo, temporalmente están acá, pero sin embargo vamos a estarles informando a ustedes sobre el domicilio, para que ustedes tengan la mejor calidad, la mejor opción, y los puedan ustedes también compartir, porque es lo más importante, apoyar esos negocios de éxito. Así es que una invitación para que se contacte con ustedes. Sí, bueno, nosotros tratamos la manera de ofrecer productos sanos, productos inocuos, con una calidad que puede ser verificable, entonces estamos acá listos para atenderles con comida, café gourmet, postres de buena calidad, con buena materia prima y sobre todo en un ambiente tranquilo. Excelente, así es que, y sí, lo aseguro, es una calidad inigualable, pasa por todos los procesos, repito, todo está legalmente constituido, así es que apoyemos a nuestros emprendedores. Y desde luego no se pierda usted cada uno de esos segmentos, por favor siempre compartir, buscar la página de Zafiros, ahí dejamos los contactos para que ustedes se puedan comunicar, y acuérdese también que el servicio es a domicilio, pronto, oportuno, de manera inmediata, y las porciones, ¿cómo son? Depende, en el caso de la comida, pues son platos completos, los llevamos, ya incluye bebida, todos los complementos necesarios, son empacados en recipientes un tanto herméticos, en bolsas, para evitar cualquier derrames. Tipo de derrames o cualquier cosa. Entonces tratamos la manera de entregar productos lo más limpios posibles, con su mejor presentación y la mejor calidad. Excelente, repetimos, la mejor calidad usted encuentra en Zafiros Coffee, así es que comuníquese, póngase en contacto con ellos para que usted pueda tener su evento y degustar de un café, un postre riquísimo. Así es que nos vemos en el próximo segmento, y agradecemos por parte de PH el tiempo, y sabemos que ustedes van a crecer increíblemente y les deseamos éxito siempre. Así es que saludos, y no olviden compartirlo y buscarlos. Ok, gracias. Se suscriben y nos vemos en la próxima.